chiquito de 13 años con una lesión neurológica muy muy grave, fue tratado, digamos, todo, se hizo todo lo posible en el hospital, pero bueno, la evolución no fue buena. A nosotros nos solicitaron que intervengamos en la evaluación de su estado para ver si había muerte encefálica. Para que tenga una idea, digamos, muerte encefálica es muerte. El padre dice que dos veces certificaron esto. No, en realidad se hicieron pruebas durante más de un día, durante prácticamente dos días. Algunas de estas pruebas fueron coincidentes con muerte encefálica. De hecho, una de las pruebas que se realiza es un electroencefalograma, pero que en realidad, al haber estado tratado el chico con una droga, que es una droga, que es una droga sedante, que es el tiopental sódico, esta droga hay que dosarla, a pesar de que hacía prácticamente una semana que esta droga ya se había suspendido, hay que hacer el dosaje para ver si si los niveles de esta droga no pueden estar dando un electroencefalograma plano, que fue lo que encontramos, pero que, bueno, a pesar del electroplano, digamos, no se puede decretar la muerte. Y en esto hay que ser absolutamente serios, porque nosotros tenemos que avanzar con un operativo de ablación cuando una persona está fallecida. Y para hacer el diagnóstico se necesita, digamos, estar absolutamente seguros de que no hay nada que nos pueda dar, digamos, un falso positivo, que fue este el caso, ¿no? El electro era plano, sin embargo, esta droga podía dar electroplano con una persona viva. Por eso se realizaron otras pruebas diagnósticas, como es el Doppler, que mide flujo sanguíneo cerebral. Y cuando se hizo el Doppler, efectivamente el chiquito tenía flujo cerebral. Es decir que, bueno, digamos, hicimos lo correcto, ¿no? Haber procedido a continuar con el operativo y hacer una ablación, hubiésemos, digamos, cometido un error, porque el chiquito no cumplía criterios para muerte encefálica. Uh-huh. Y esto, lo que hizo el CUCAIBA fue acompañar al hospital, digamos, en todos los estudios que hay que hacer para diagnosticar la muerte encefálica, y estos estudios no fueron concluyentes. No había muerte encefálica, no se firmó. Cuando hay muerte encefálica, se firma el certificado de defunción. Con hora, minuto y segundo, una persona no puede tener dos horas de fallecimiento. Una persona fallece cuando la situación es absolutamente irreversible. Pero ahora, para que lleguemos al diagnóstico de muerte encefálica, ese protocolo es estricto. ¿Le parece a usted que nosotros vamos a conspirar con nuestro espíritu, que es tener cada vez más trasplantado? Uh-huh. Pero también quiero transmitirle, tanto al padre, de hecho yo hablé con él, como a la sociedad, que nosotros somos absolutamente serios, que no podemos continuar con un operativo de ablación cuando una persona está viva. Porque mientras no se certifique la muerte encefálica, una persona está viva. Y los tiempos, nosotros quisiéramos, nos gustaría que los tiempos sean más cortos, pero los tiempos son los que marca la ley y los que marcan los protocolos. El mensaje a las sociedades, nosotros, como institución, como CUCAIBA, tenemos que ser absolutamente serios, y cuando llevamos una persona a quirófano para proceder con la ablación es porque estamos absolutamente seguros de que tiene muerte encefálica, es decir, que la persona está muerta. Cuando fallecen con el corazón parado, sus órganos no pueden ser viables para ser implantados en otra persona. Lo que nosotros nos queda es acompañar a la familia, que de hecho yo hablé con el papá, y en estos días yo lo voy a ver personalmente para dar la cara, porque, digamos, queremos acompañar a la familia como siempre lo hacemos, como lo hicimos en este caso. Personal del hospital y de CUCAIBA estuvo con él durante estas 36 horas, 37 horas que él relata. Ahora, durante ese tiempo fue tratado su hijo y fue evaluado por el CUCAIBA, y en ningún momento pudimos certificar la muerte, pero no porque no la pudimos certificar técnicamente, sino porque no presentaba muerte encefálica.